Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Sin Nombre. En algún lado de la pantalla, por acá o por allá, está Alejandro Marcano Santelli. Y por el otro lado de la pantalla está Neomar. O lo que va quedando de él. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, vale, muy bien. Gracias a Dios. Hoy un día gris, pero tengo mucha como ilusión. A pesar de que mi mamá está, y no voy a hablar más de ella, ya te lo conté fuera de cámara, está de cumpleaños el día de hoy. Le agradezco a Dios, salí a caminar solo. Tuve que hacerlo solo porque mi esposa fue a llevar al chiquito al médico a hacerse un rayos X. Y resulta que fui a caminar porque quiere llover, le di gracias a Dios porque, bueno, él sabe lo que hace, él sabe cuál es su plan y mi mamá no está sufriendo, solo su cabeza perdidita, pero estoy bien, bastante bien. Caminé, gracias. Me comí una cachapa con queso que no me gusta mucho. ¿Y la dieta, Marcano? ¿Y la dieta? No, pero dieta? No, es que tú sabes, sigue y sigo bajando peso, no se nota mucho, pero es poquito, yo lo que reduje fue cantidades, porciones, no me quité ningún tipo de alimento, ¿sabes por qué? Te lo he dicho una y otra vez, porque entonces esas son las grandes ansiedades que te da. El domingo me tiré un postre, pero no joda, todo dar. Un mousse de parchita, pero solo los domingos, sin piedad, sin remordimiento. Claro, ya te va gustando como menos, ya como comes menos porciones, ya te llenas más rápido, pero no me limito de ningún tipo de comida, de ningún tipo. Tú sabes que yo me hice unos exámenes de sangre la semana pasada porque andaba con unos mareos, no sé si es que yo iba a dar a luz. De acuerdo, no sé si es que estaba en gestación. No era ni triglicéridos ni colesterol, tenía un poco alta el azúcar, Marcano, entonces tuve que bajarle. Pero no estaba sobre el límite, pero estaba alta, estaba sobre 100, ¿no? Entonces, y como mi familia tiene mucha propensión, todos son diabéticos, sí, prácticamente. Tienes que cuidar el triple. Sí, no, yo eventualmente voy a hacer, lo que espero es entrar en el club de la diabetes de aquí a los 45, 50, o sea que me den un poquito, unos 15 años más de prórroga, ¿no? Claro, si te cuidas, lo que pasa es que los padres de uno no se cuidaban, la alimentación en nuestras casas no era balanceada en nuestras casas. No, la gente, orden no, en y, los y los tratamientos han avanzado mucho. Antes la gente no, con la diabetes no le prestaba atención. Ahora sí hay una cantidad, bueno, y toda la cantidad de productos que hay incluso para que la gente coma dulce sin comerlo. Entonces, eso por ese lado. Pero como estaba todavía un poco también nervioso, esta ha sido una semana de chequeos médicos. Me hice la prueba, Marcano, del coronavirus y de los anticuerpos, porque dije, bueno, salió alto. ¿Lo tuviste en algún momento o no? No lo he tenido, estoy negativo, o sea, ni tengo anticuerpos ni tengo el virus, entonces no lo he tenido, tengo que cuidarme extra, porque no tengo... Entonces tienes que seguir en confinamiento, autoconfinamiento, porque... Estoy cero kilómetros, pues estoy en agencia. Entonces, porque lo bueno es cuando, por ejemplo, te sale que tienes anticuerpos y estás negativo en el virus, porque... y si no te diste cuenta, porque entonces lo pasaste muy rápido, lo pasaste chévere, chévere dentro del enfermedad. Suave. Sí, para que tienes los anticuerpos, entonces vas a tener como unos 2 o 3 meses en los que en teoría estás inmune frente al virus. Pero bueno, en el caso de mi familia, nosotros no estamos apurados en vacunarnos, porque la vacuna lo que te va a es generar anticuerpos. Ayer venía hablando con mi esposa y me dice, la verdad es que, porque en la iglesia nos encontramos a alguien en la Guadalupe, oye, no, aquí hay, bueno, nos anotamos y no hemos recibido el email, ¿no? Eso ya hace casi 2 semanas. Pero no tenemos el apuro, la avidez, porque podemos ir a otros sitios donde lo están, porque ya aquí en Estados Unidos se puede vacunar la gente sobre los 16 años, y yo creo que a partir también de los 16 años. Incluso extranjeros, conozco mucha gente extranjera, primos, familiares, amigos, que están viviendo afuera y se están vacunando. Aquí están haciendo turismo de vacunas. De vacunas. Alejandro, en Miami, yo estaba conversando con alguien la semana pasada justamente de eso, y le digo, oye, pero eso es legal, eso no lo están penalizando, porque por ahí hubo un escándalo con unas muchachas colombianas que según les habían quitado la visa, porque se fueron a vacunar a Miami, creo que fue. Bueno, pero después lo desmintieron. Sí, entonces, yo creo que no le quitaron la visa, y lo que estaba pasando, yo he hablado con varias epidemiólogas, y es más, yo discutía con mi esposo y yo, ¿cómo tú le vas a decir si nosotros cuando yo voy a hacer coberturas al Hard Rock Stadium, que es donde yo generalmente voy, donde está la gente de FEMA, nos piden a nosotros como ID y vamos con el camión del canal y vamos identificados y tenemos ID de prensa y nos piden el ID, nos piden nuestra licencia.
Entonces digo, ¿cómo va a llegar una gente campante, rampante, a decir, ah, yo me vengo a vacunar, vengo de Venezuela, si no tienes un ID válido de la Florida? Pero este epidemiólogo, y te lo digo ya con conocimiento de causa, porque tengo primos, cuñados incluso, que se han vacunado no solo en Miami, en Texas, en Orlando, tengo otros que lo están haciendo, es porque a veces la gente, porque tú sabes que hay un porcentaje altísimo de gente que no quiere vacunarse, y las dosis se pueden perder. Entonces yo no creo que, ese es el primer mundo, si se va a perder y se puede aprovechar, se van a aprovechar. Pero es que fíjate el caso tan loco que es Estados Unidos, ¿no? Loco dentro de lo bueno. Es que no, ya en este punto de la historia, ya el gobierno de los Estados Unidos y la política sanitaria ya no está en el punto ni siquiera de, bueno, de cuántas faltan, cuántas dosis faltan, no, sino de que pueden sobrar. Uh-huh. Frente a la realidad de otros países que son justamente estos países donde hay gente desesperada, como el nuestro, donde la gente dice, bueno, ¿cuándo irá a llegar una vacuna acá a Venezuela? Entonces empieza la gente a la viveza, ¿no? A pensar si me puedo ir a vacunar en los Estados Unidos, hacer turismo de vacunas, en fin, un caso. Pero mira, como Venezuela es un caso justamente y hay muchas cosas que hablar de nuestro país en términos del deterioro institucional. Por ahí me están tocando el timbre, pero van a tener que esperar porque estoy grabando. Está solo. Estoy solo aquí, estoy grabando, entonces van a tener que aguantarse. Mira, el tema es el siguiente. Alejandro, nos hemos enterado esta semana de que el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, que es un programa adscrito a estas cosas que tiene la Organización de Naciones Unidas, se reunió con Maduro en Miraflores. ¿Y por qué se reunió con Maduro? Bueno, porque han decidido que en Venezuela la cosa está tan grave que ellos van a apoyar con el tema de la alimentación de los niños en las escuelas, sobre todo me imagino que los colegios públicos, todo esto. Y mira, yo me enteré de esto antes de que saliera públicamente porque te lo voy a decir así sencillamente, desde la dirigencia opositora también había información de esto. La dirigencia opositora de hecho colaboró con esto, que en primera instancia uno puede pensar que es algo muy, muy loable y que, mira, frente al inmenso mar de cosas malas que hay en Venezuela, es una buena noticia. Y allí está la lectura quizás como más, menos analítica. Uno dice, mira, vamos a sacarnos el corazoncito de antichavista, vamos a quitarnos el prejuicio de que Maduro es el que esté en Miraflores, aquí hay un poco de gente muriéndose de hambre, los niños están absolutamente malnutridos, vamos a celebrar esto porque, bueno, viene un programa que va a apoyar los comedores escolares en las escuelas públicas, etcétera. Es una buena noticia. Entonces me enteré por la oposición, pues mira, se logró el acuerdo con el PMA y tal, no sé qué, me enteré la semana pasada. De hecho, desde ese punto, desde ese primer momento, yo no recordaba qué era lo que era el PMA, empecé a investigar y me he topado con unas cosas, Alejandro, que me dieron escalofrío. ¿Tú sabes cuáles son los programas foco que tiene el PMA ahorita alrededor del mundo? Te voy a hablar de países, te los voy a nombrar nada más y tú podrás pensar lo que quieras pensar sobre estos países. Sudán, el Congo, Siria, Yemen. ¿Cuál es el rasgo común de todos estos países? Estos son países o que están en guerra civil, o que fueron arrasados, o que son países que tienen décadas en hambruna. O sea, son países que prácticamente de país les queda el nombre, el remoquete, el denominativo, pero en términos de una nación, en términos de una población más o menos saludable, de una población más o menos inserta dentro del desarrollo, tienen poco o nada. Y eso, repito, son los países que en este momento son foco del PMA. Ahora se sumará, aunque esto es un programa que es más ambicioso, este programa tiene implicaciones en, yo creo que en medio mundo, como en 70 países, 80 países, pero ahora se sumará a la lista también Venezuela, donde, repito, ha suscrito el régimen de Maduro un acuerdo con el señor David Beasley, que es el director del programa, para traer alimentos a Venezuela. Yo cada día, Alejandro, cuando veo este tipo de noticias, primero me alegro porque digo, oh, mira, qué bueno, va a remediarse un poco la crisis de nuestra gente, la cosa va a amansarse un poco, ¿no? Esta especie de golpeteo permanente al que está sometido la gente en Venezuela. Pero si tú le tiras la mirada secundaria, Alejandro, esto lo que nos viene a confirmar es que Venezuela está a merced de la caridad del mundo. O sea, Venezuela es un gran GoFundMe. Venezuela es un país que va a vivir de la limosna del mundo porque está tan desesperado que esto es lo que nos va a quedar. Claro, y fíjate,
Yo tengo varias lecturas y una, yo, además, nosotros generalmente nos coordinamos nuestros temas de cada segmento justo cuando nos conectamos por Skype, en la tarde del día martes cuando grabamos esto. A mí la primera lectura te la tengo que dar porque, claro, nosotros no podemos despegarnos de la parte política. Cuando yo vi el acuerdo, porque incluso si viste la fotografía, este Beth Lee también se reunió con Juan Guaidó. Hay fotos donde están abrazados, están en el Twitter del Centro de Comunicaciones de Guaidó, está en el propio Twitter de este personaje. Y yo les ofrezco disculpas si es que uno siempre está mirando y viendo lo malo. Yo digo, wow, qué chévere, un país, ojo, y tengo que poner un antecedente, yo no voy a condenar que se vaya a ayudar a 1.5 millones de niños en Venezuela, jamás en la vida, jamás. Quisiera verlo con mis propios ojos, quisiera que fuera verdad, celebraría que fuera verdad, y bueno, esto sin darle laureles, ni tirarle rosas, ni coronita al régimen, ni la oposición. Simplemente es lo que tú estás señalando. Pero entonces, cuando te vas a trasfondo político, para no irme, tú dices, ¡qué normalización tan arrecha! Es decir, ya entonces Guaidó hace una marcha para pedir la vacuna al régimen. Entonces, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi papel? Ninguno. ¿De dónde saca el dinero? ¿Cómo lo desbloquea? ¿O quedó Guaidó para filtrar el dinero que está atrapado en el mundo? Ellos lo manejan, que sigue siendo poco transparente, y para mí eso es una bomba de tiempo. Ese dinero desbloqueado que ya Maduro reconoció, esos 120 millones con el que terminando de pagar la vacuna en el sistema COVAX, yo quiero saber de dónde salió. Yo quiero que me den números, que nos los cuenten para saber. Y ahora, este tema, que tú sabes que mi gran problema es la dictadura, la narcotiranía. No le importa tu vida, Neomar, no le importa tu mamá, no le importa mi mamá ni mis hermanos, no le importa nada, ni nadie. Lo tiran por ventana, lo meten preso, les hacen daño. Ahora que estoy leyendo, por cierto, mientras me viste con la mirada abajo, ya Conatel acaba de darle otro golpe mortal. Entonces esas son las cosas que hay que poner en contexto, ¿no? El TCJ de Maduro ordena sacar del aire la programación de Radio Rumbos. Es decir, el Nacional, Radio Rumbos, pronto no va a quedar. Y Radio Rumbos tenía programas chavistas, hasta donde yo recuerdo hace poco. Van a silenciar, ¿para qué lo van a silenciar? Lo poco que estaba, porque estaba la gente censurada, pero la censura como tal al resto de los medios viene más fuerte. Entonces, ¿qué? Vamos a vacunar. ¿Cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo están distribuyendo esos paquetes alimentarios, que quizás es leche? Pero Alejandro, es que la radio está absolutamente desahuciada. Bueno, y no es porque hace un año y medio hayan cerrado, hace un año y poquito más, bueno, casi 2 años ya. A ver, ¿qué? Claro. No, 2 años. Ya cumplimos 2 años. Radio Caracas, que era mi emisora, es mi emisora, pero todavía estoy allí, aunque estemos solo en el espacio virtual. No es eso, es que tú te tiras te montas en el carro, le echas una pasadita a la ruedita del equipo reproductor y no hay radio, no hay nada. Ya lo que quedan son emisoras insustanciales, Alejandro. O sea, emisoras de poner musiquita todo el día y más nada. Mira, Neomar. Un sueño rarísimo. Te pasas a la televisión y es lo mismo. O sea, ¿cuál es la fuente informativa que puede tener un venezolano promedio en un canal de televisión nacional en Venezuela? Cero. Entonces, cero. No hay conocimiento de nada, el régimen tiene absolutamente controlada toda la información, poca, mucha, más o menos, que pueda haber. Y además, estamos en lo que tú estás diciendo, estamos ya en la etapa de manejos de daños de una situación que ya se asume desde adentro, porque lo de Guaidó, o sea, ya es la asunción de que él no puede hacer más, pues es lo que está manejando daños, o sea, tratando, yo creo que a veces con buena voluntad, a veces incluso confesando incapacidades. Pero, no, yo difiero. Pero, bueno, completamente, pues, pero respeto. Que él lo que va a hacer es, bueno, ayudar con programas para que la gente la pase un poco mejor dentro de la inmensa cantidad de calvarios que está viviendo ahorita. Claro, Leomar, pero perdona que y te desde afuera. Ahí. Y desde pero, afuera. Pero, bueno, ya va. Vamos a hablar de esa parte. La ONU lo que está haciendo es ponerle pañitos de agua caliente a pero Venezuela. ¿Quién va a distribuir, ahorita? Leomar, ¿quién va a distribuir ese alimento? ¿Funcionario Maduro, de la ONU? ¿Ah? Maduro. Su
¿cómo se llama eso en los barrios allá? En Cuba se le CDR. Ahora aquí le llaman jefe de cuadra, no sé. Jefe de cuadra, los clap, pues. Es con el carnet de la patria igual que la vacuna COVID. Entonces, ellos van a hacer lo mismo que ha hecho el castrismo dentro de la isla de Cuba en 62 años. Cuando vienen esos huracanes, pasan y destrozan a Cuba, que de una manera bendecida está en un lugar del Caribe espectacular, pero tiene la desventaja de que los huracanes generalmente, cuando se forman, atraviesan parte de la isla, sea el oriente o el occidente de ella. Entonces reciben ayuda internacional de programas como este y el régimen termina vendiéndoselos al propio pueblo. Es que son unos miserables. Entonces, ahí es la parte donde yo no celebro, porque me gustaría la transparencia, me gustaría, mira, hay un contingente de cascos azules que van a entrar, estas personas son, hoy va a ser el barrio de Caracas, que tú puedas documentar, que el mundo entero vea que a esos niños les está llegando la comida de manera gratuita, en todo. Vamos ahora para un barrio que igual no es celebrarlo, si pasa eso no es para celebrarlo, Marcano, porque si pasa eso es porque este país está tan depauperado que tienen que venir los cascos azules. O sea, esto igual, por donde lo veas, cuando tú le metes los cascos azules para cualquier cosa, no solo para repartir alimentos. Bueno, pero es que tú le metes la lupa hasta en el hecho positivo de que, oye, va a haber gente que va a tener por lo menos la esperanza de comer una, dos veces al día, cuando, bueno, no, o no, se estaban comiendo una sola vez, comer una comida más al día de la que estaban teniendo. Oye, qué maravilla, va a haber gente que va a tener menos sufrimiento. Pero ¿cuál es la real expresión que está detrás de todo esto? Repito y vuelvo al inicio. Es que el país está tan desesperado y el país está tan mal que hemos tenido que caer en la caridad internacional para poder seguir adelante. Este es el retrato de fondo. Mira, hay un dato que es concluyente, que lo dice la propia PMA, el propio Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que hasta el 66% de los países que ellos ayudan, donde ellos montan programas de este tipo, son países que están catalogados como países en conflicto. O sea, son países que no, realmente desde la noción de país, que es estabilidad, desarrollo, tal, relativa confiabilidad incluso para las inversiones extranjeras, no hay, no existen, porque son países que están absolutamente inestables, que tienen gobiernos que generalmente no son de la emanación de la voluntad popular. O sea, son gobiernos autoritarios o a veces son hasta totalitarismos del nuevo cuño del siglo XXI. Y bueno, al final de cuentas es una gran tragedia, Alejandro. Entonces, a mí me preocupa muchísimo esto, me ha tirado contra el piso porque siento que estoy en un país que cada vez conozco menos o que se parece menos al que yo alguna vez conocí. ¿Tú recuerdas en tu infancia que en algún momento haya venido la ONU a regalar sopa a Venezuela? No, uno veía esa vaina en África, uno veía eso y uno lo veía de lejos. Gente en Biafra. En Venezuela te llegaban sobres a tu casa, recuerdo yo, para apoyar a esas campañas para llevarle alimentos a esa gente en África, en las zonas más devastadas por la miseria, la hambruna. Uno veía los documentales en Discovery, había unos micros, creo que te pasaban, por ejemplo, en BTV en aquella época, estoy hablando de los años 90, que eran micros institucionales de la ONU, pasaban aquellos niños en el África absolutamente desnutridos, que se le veía la osamenta pegada del cuero, de la piel, y uno decía, perro, pobre gente, cómo le está pasando de mal. Uno no sabía que al cabo de 20, 25 años, Venezuela iba a estar en una situación muy parecida a la de esos países, para que tú veas, ese es el nivel de deterioro que tenemos en Venezuela. Así es. No, y en eso sí coincido contigo 100%, porque imaginarse lo que está pasando esa gente en los barrios, porque esa gente en los barrios, ¿de qué subsistía? El estamento más pobre de nuestra sociedad, de ir a trabajar a nuestras casas, pintarlas, regar las matas, pasar a cortar el césped, de trabajar como señoras de servicio en nuestros hogares, que no solo era el pago, porque al final el venezolano en eso siempre era, bueno, yo creo que como ser humano. Entonces, si tú hacías sopa, el poquito que quedaba se lo dabas a la señora, hacías bistec, entonces cortabas un pedacito para que la señora no solo comiera en su casa, sino se llevara para sus tres hijos, pero todo eso se ha ido acabando. La gente viendo mermado, la clase media sobre todo, viendo mermado el poder adquisitivo, tú no tienes para que te sobre, tú tienes para... Así seas muy bueno, así seas muy bueno, de muy buena de voluntad, corazón, bondadoso, sí. Pero no te da, o sea, cuando la cartera no da, no da. No y, da, y ya tú no da, mira. No que puedes, pues. Neomar, yo me imagino viviendo en Venezuela y creo que mi cartera no diera para nada de eso, porque entonces yo no estoy enchufado, yo no tengo negocios aquí y el más allá. Pero bueno,
Ahora, tú te imaginas esa fotografía cuando tú la nombraste, esos niñitos que tenían la piel pegada, que a mí siempre me hacían llorar, y, pero sobre todo las moscas. Y yo decía, Dios mío, parece un pedazo de caca, porque los niñitos rodeados de mosca en la boca. Claro, porque había problemas sanitarios en esos Claro, países. entonces yo me imagino que dentro de los barrios, no sé, tengo 12 años, repito, y la gente ya lo debe saber quien nos sigue, que no voy a Venezuela, pero me imagino que dentro de esos techos de cartón, de zinc, esa miseria debe ser muy parecido y por eso que se ha tenido que recurrir y el régimen ha tenido que hacer que, bueno, yo al régimen le doy muy poca credibilidad, ahí voy a darle una palomita, aunque me caigan encima a Guaidó, vamos a ver si es que van a hacer algo realmente, aunque yo lo dudo, porque incluso la nota de prensa que envían y que la recogen las grandes agencias de noticias. Es el ayuda del Programa Mundial de Alimentación, adscrito a la ONU, para atender a niños y niñas. Y entonces yo digo, ya eso suena a chavismo, porque los niños son niños, niños. No tienen, Sí, cuando le ponen el famoso mujer o lenguaje de hombre, género, ¿no? Sí. entonces yo digo, ya esto, a mí, desde el principio de la lectura, yo digo, ya esto me huele Te muy mal. choca, te choca. ¿Ah? Te choca cuando Sí. lees eso. A mí me pasa por un tema de, sí, de estilos, ¿no? Porque eso, el lenguaje nos marca también Y culturalmente, ese es pero. el lenguaje oficialista del castrocomunismo. Es decir, Cuento varón y no, mujer. el progre, ¿no? El tema de la inclusión, los Exacto. géneros y la cosa. Entonces, bueno. Pero bueno, Alejandro, para ir cerrando esta primera parte, el caso es que tenemos un país por delante que tú y yo creo que ya no conocemos. Esto no es lo que yo hubiese esperado para Venezuela. Tú más, porque tú viviste incluso la Venezuela, tú viviste los coletazos de la Venezuela saudí, de la Venezuela Soy artificial. producto de esa Venezuela saudita, de Eres una clase producto, además, media por. donde pude estudiar y hacer lo que me dio la gana, escoger la profesión que quiera, trabajar donde quise, estudiar en una universidad privada como la Universidad Católica Andrés Bello. Es decir, yo la viví, con todas sus imperfecciones, sí es verdad, la viví, gracias a Dios. Y un país donde tú veías además en tu época que entraban muchísimos más de los que salían de ese país, ¿no? Donde Venezuela era política de puertas abiertas para literalmente cualquier nacionalidad del mundo que llegase al país. Pero bueno, sigamos de cerca esto. Es para mí, repito, es el desarrollo de una especie de película en la que Venezuela está dependiendo al día de hoy. Y una especie de gran GoFundMe mundial o de campaña de recolección mundial donde la caridad, la bondad de organismos internacionales, de terceros países, de este tipo de cosas, bueno, ya han tirado la toalla con Venezuela y entonces lo que están es haciendo control de daños, están tratando de remendar, como decimos los venezolanos, el entuerto gigante en el que estamos metidos a punta de estos programas, lamentablemente. Vamos a la segunda parte, cuyo link les queda acá abajo en el enlace de la descripción. Allí van al canal de Alejandro Marcano y pueden seguir viendo nuestra conversación de esta semana en Sin Nombre. Les agradecemos mucho, gracias por sus suscripciones, comentarios, etcétera, y nos Todo. vemos en la segunda parte. Hasta entonces.